Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que usted puede enriquecer su conocimiento con función al tema de Microsoft Access 2013. Bueno, quiero contarles muy puntualmente cosas muy interesantes que en los últimos días he podido conocer, me he podido enterar por medio de otras personas, no lo digo yo, me lo han contado otras personas, pero lo quiero manifestar a cada uno de ustedes. Y es la siguiente: resulta que en España, no todo lo que es el país España, encontramos gente que tenga buen manejo de este talento humano en el área de Microsoft Access 2013. Entonces, lo que yo les quiero plantear a ustedes viene a algo muy puntualmente interesante, y es la siguiente: si usted aprende a manejar muy, pero muy, muy bien Microsoft Access 2013, usted tiene un nicho interesante de mercado que puede aprovechar al máximo si desea viajar a España. Si usted viaja a España, allá va a encontrar usted ese nicho bien bastante grande, voluminoso. ¿En qué sentido? Porque hay mucha gente que no conoce el programa. Y pues, de hecho, mucha gente que no conoce el programa y observa que usted tiene ese talento humano y que tiene esa capacidad y que tiene esa habilidad y que tiene esa destreza y que tiene ese conocimiento, pues carambas, va usted a poder obtener rápidamente posibilidades de emprendimiento bastante interesantes. A usted, yo pienso que en este momento a usted le interesa mucho ganar dinero. Y no poco, sino mucho, mucho dinero. Lo que se gane en dinero se gana con la hechura de los proyectos. Así como el que yo estoy aquí planteando, que es el de la veterinaria. O como el que ya hice hace algunos meses atrás, como fue el de la inmobiliaria, o mucho más atrás, que fue el de la lavandería, y así por el estilo. He ido presentándoles a ustedes bloques grandes de tanta cosa que uno podría hacer. Hay cosas que aún, a esta altura de este tiempo, no he podido terminar. ¿Por qué? Porque son cosas muy grandes, y de hecho, pues se nos van a ir muchos videos más, pero bueno, no interesa, para eso estoy yo, porque prácticamente en este momento mi patrón principal es Dios, porque por Él, quien me da el conocimiento, es por Él que hago estas cosas, porque es mi misión, y mi misión me enfoco muy bien en buscar la manera de enseñarle a las personas. Es hecho que hay personas que me dicen a mí cosas que tal vez en la época en que lo hice, yo no me encontraba tan extremadamente empapada del tema. Y pues, como he hecho, yo puedo cometer errores. Oh, que sí que, porque no soy un ser humano perfecto, pero que los cometo, puedo cometerlos. Y si en esa época, por allá hace 4 años atrás, yo decía una cosa y resulta que hoy por hoy alguna persona observa los videos de esa época y me dice, estoy en desacuerdo con usted porque no es tal cosa, yo le aprecio enormemente el comentario y le encuentro razón a lo que dice, pero también le invito a que revise el material que es desde ese punto donde dijo el comentario hacia adelante. Pues hay que mirar, porque todas las personas crecen en conocimiento, en experiencia, en habilidad, en destreza, todo va creciendo paulatinamente con el pasar del tiempo. Es lo mismo como hablar de un abogado. En esa época, un abogado gestionaba las diligencias de una sentencia, de la jurisprudencia, de una manera diferente, y hoy por hoy, con la ayuda de toda su experticia, pues lo hará de otra forma. Pero hay que entender que los seres humanos todo el tiempo estamos forjando crecimiento, todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces la razón es que, pues al detalle, todos los seres humanos día a día, con la ayuda de nuestra experiencia, que con las labores que realizamos vamos adquiriendo, nuestra experiencia va aumentando. Nuestra habilidad aumenta, nuestra destreza está mejor centrada y nuestro conocimiento también aumenta. Y qué bonito, pues, que ustedes de verdad no se queden con un solo video que vieron y ay, creen que con eso ya aprendieron mucho. Mentiras, no se queden con eso. Está aquí expuesto una línea impresionante de videos. Con este ya es el 791 que yo hago. Entonces, yo lo que les hago es una formal invitación a que revisen
buena cantidad del material que se encuentra aquí postulado, porque todo lo que está aquí es de una persona que ha crecido. ¿Quién? Mi persona. ¿Cómo ha crecido? Con la ayuda de muchas personas que me han pedido trabajos, porque muchas personas me pintan que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, ¿sí? Me dicen, ¿usted se encuentra en capacidad de hacer un software para esto, A o B o C? Yo lo único que les digo es, sí señor, estoy en capacidad, y si no lo sé, lo aprendo, ¿sí? Porque la idea es reaprender. No se trata de que uno aprende un poquito y cree que con eso ya enfrascó, mentiras. Hay que aprender hartísimas cosas, y en la materia de Access hay mucho tema por qué aprender, mucho tema para dónde recorrer. Por eso es que yo digo que en esta parte yo puedo sentarme y hacer videos y videos y videos y no voy a terminar nunca. Me moriré y no terminaré, no sé, el día que yo me muera, de pronto para ese entonces habré tenido que por ahí alrededor de unos 4.000, 5.000 videos, no sé. Pues que Dios me dé la luz, me dé conocimiento, me dé la función de ánimo, motivación y entusiasmo, me dé la capacidad de aprender y tener paciencia, me dé la capacidad de entender que muchas veces uno no puede coger el cielo a manos llenas porque es imposible, pero por lo menos estoy en eso. Yo aprendo de otras personas. Créame que yo aprendo de otras personas, y cuando yo aprendo de otras personas, mi intención después es poder desahogarme, digámoslo así, diciendo lo que yo sé a otras personas que no lo saben. Es decir, simplemente tomo, aprendo de puro y devuelvo, no más. Bueno, mis amigos, entonces ya con este corto detalle que quería contarles, que de verdad aprovechen mucho esto, porque hay países donde no hay ese talento. No hay en Costa Rica, no lo hay en República Dominicana, no lo hay en Panamá, no lo hay en Perú. En Perú sí hay un poquito, pero por ejemplo, hay muchos países, México entre ellos, son muchos donde no hay ese talento, y qué bonito poderlo cosechar, qué bonito poder sembrar. Siembren, amigos, los invito a eso, siembren, aprendan, fórmense bien, vuélvanse robustos. Yo siempre he dicho, vuélvanse robustos, hagan un armaje, una capa blindada cada uno de ustedes para ser tan fuertes que puedan hacer cualquier cosa de este tipo en este desarrollo para cualquier ámbito de emprendimiento, ¿de acuerdo? De emprendimiento, porque precisa a acoplarse a una empresa, a ganar poco y a tolerar y a lidiar con la gente que muchas veces ni valora el trabajo que los otros hacen, pues es triste. En cambio, si usted más bien se va como fabricando de una manera en que más bien dice, voy a emprender, voy a emprender. Yo sé que emprender es difícil, pero no es imposible, ¿ve? Y si usted tiene la capacidad de emprender, hágalo, amigo, amiga, hágalo. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, ¿de acuerdo? Bien, punto ahí. Entonces, este video que transmito hoy, que desarrollo, que conduzco, emito, locuciono, tiene el título BED Project número 047. Pertenece al módulo de personas. Vamos a poner la primera palabrita, que sería CS, que representa la consulta. Y la parte o entrega número uno a nivel de la consulta. Entonces, este es el video con ese título así. ¿De acuerdo? Punto siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Para no extenderme tanto en palabra. Bueno, voy aquí estoy cargando. Dame un minuto para que aquí se estabilizca mi máquina. Ya, se estableció. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a plantear. Es decir, vamos a hablar de planificar cómo es que vamos a levantar el set de la consulta para BED Project en función al caso de las personas. Entonces, para eso, voy aquí a cerrar este menú. Por ahí alguien me decía que tenía un error en este formulario que decía la palabra bienvenido estaba mal escrita, pero bueno, aquí ya lo está correctamente, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos al siguiente caso. En la parte de las personas, yo aquí voy a poner MP, persona, ahí está, persona 1, ¿sí?
Recordemos que en persona 1 nosotros teníamos que el caso 2 es el talento, ¿no? Ahí está el talento. Acá tenemos el de los clientes, el de los proveedores y el de los vendedores. Entonces, concentrémonos muy fuertemente en que en la parte del talento humano, algo importante que nosotros tenemos que conocer es, por ejemplo, en cuanto al talento humano, consultas de, por ejemplo, quiénes son los peluqueros, quiénes son los veterinarios, quiénes son los asistentes de veterinaria, el cajero, etcétera. Entonces, para eso armamos un set donde están presentes todas esas personas, para que en un momento determinado cuando vayamos a consultar por ese ítem, entonces nos arroje la lista de las personas que están con esa tarea. Eso por un lado. Otro punto importante es en la parte que representa el tipo de contrato. ¿Qué personas están con un contrato prestación de servicios y cuáles están con un contrato laboral? Porque de ahí, si vamos a hablar de la parte laboral, esto más adelante, la idea es conectarlo con la nómina. Entonces, para conectarlo con la nómina sería interesante que solamente arrastrara lo que está con el tipo de contrato laboral. Y en cuanto a la parte del clase pago, pues existen varios tipos de pago, ¿no? Está la nómina, está la labor, está el proyecto, está la labor, está la parte de hora. Entonces, eso también es otro punto importante que se maneja dentro de la parte contable. Punto aparte. Otro factor es la fecha de alta. La fecha de alta en que se presentó esta persona en el sistema. Eso también es otro punto importante. Entonces, mire que tenemos talentos humanos. Uno, ahí. El tipo de contrato, dos. La clase de pago, tres. Y la fecha de alta de esas personas. Bien. Punto aparte ahí en cuanto a las personas a nivel del talento humano. Vamos a hablar del el cliente. El cliente como tal. Este cliente tenemos que especificar si es un propietario o si es un encargado y la zona donde está ese cliente. Si en un momento determinado yo digo quiero consultar la zona Suba, entonces que me arroje todos los clientes de esa zona y que en la fecha del vínculo me muestre, por ejemplo, cuántos clientes he dado de alta en determinado rango, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro punto importante que hay que tratar. Bueno. Cerramos acá. Vamos al caso del proveedor. En cuanto al proveedor, consultas que tengamos que hacer con respecto al proveedor. Bueno, ¿qué está haciendo de provisión? ¿Un servicio o un producto? Entonces, una consulta donde yo pueda decir, bótenme todo lo que está por producto y me muestra todos los proveedores por producto o me muestra todos los proveedores por servicio. Y más específica, por ejemplo, la categoría de la provisión. Estamos hablando proveedores que me están dando alimento, proveedores que me, o sea, alimento viene a ser la palabra concentrado, ¿no? Proveedores que me están dando, por ejemplo, golosinas. Usted sabe que las mascotas comen también, consumen golosinas. Proveedores que, por ejemplo, venden la ropa. Proveedores que venden, por ejemplo, los arneses, las líneas de tiro, o que venden las pecheras, cosas así, o simplemente los collares o las correas, ¿no? Entonces esa parte es importante y por otra parte está la fecha en que se da de alta ese proveedor, eso también es importante. Dense cuenta que cuántos elementos tenemos acá, tres funciones a tratar en la consulta con respecto al proveedor. Bueno, está la otra parte que es el vendedor. El vendedor hay que tener presente si el vendedor es externo o es interno. Entonces, una lista donde me muestre los vendedores que son internos y otra lista donde me muestre los vendedores que son externos. Y por otra parte, ¿qué asunto trata el vendedor? Si vende producto o está trabajando servicio. Porque un vendedor también puede estar trabajando servicio. ¿En qué plano? Servicio, por ejemplo, cuando el vendedor que trabaja para nosotros dice, bueno, yo voy a dedicarme a difundirle a cualquier cantidad de personas que la veterinaria está prestando el servicio de peluquería, está prestando el servicio de baño, está prestando el servicio de paseos, el servicio de entrenamiento, cosas de ese tipo. Entonces, todo eso hay que transmitirlo. Y la fecha de alta de esos vendedores. Entonces tenemos tres factores importantes ahí a tratar. Bueno, entonces como son, tres por una parte, cuatro por otra parte, tres por otro lado y así. Entonces esto significa que para poder hacer ese proceso a nivel de la consulta de las personas, entonces en donde dice personas,
cuando decimos consultar, tenemos que botar una ventana emergente que nos diga qué clase de consulta es la que queremos obtener, si es la del equipo de talento humano, si es la del cliente, si es la del proveedor o si es la del vendedor. Es decir, estamos hablando de cuatro personas en la consulta. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que tener una ventana emergente con esos cuatro ítems. Bien, ahora vamos al punto siguiente. Vamos aquí a tomar acá el panel inicial, ¿sí? Vamos a poner aquí panel inicial para entrar ahí, ¿no? Entonces acá retomamos aquí el administrador, en este momento es Jiménez Carlos, le damos un enter, aquí le decimos un 2, 3, entramos, ya estamos ahí dentro. Entonces la idea es que cuando llegamos aquí a personas, ahí nos sale ese cuadrito. Entonces este mismo menú, así, este mismo formulario que tenemos acá va a ser parecido para tratar el plano de la consulta, ¿sí? Entonces, hacemos un clic derecho y simplemente le decimos acá vista diseño para poder observar cómo se llama ese elemento, ¿sí? Ahí está, cerramos acá, ahí está, menú personas. Entonces, este elemento que dice FM menú personas, ¿sí? Lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo. Entonces, para eso, aquí en el panel de navegación escribimos el FM menú personas, ahí está. Hacemos un clic derecho y le decimos vamos a copiar esto mismo. Entonces, acá le hicimos clic derecho y vamos a decirle pegar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces, acá le vamos a poner CS porque es de consultas y quitamos el resto que está detrás de FM. Entonces queda FM menú persona CS, ¿sí? FM menú persona CS. Entonces, este menú, ¿sí? Sobre este, cerramos acá, este lo abrimos, le decimos vista diseño, entonces cambiamos acá. Sigue siendo menú personas, ¿sí? Menú personas. Lista menú, entonces acá sería lista menú consulta. Consultas, ¿sí? O consulta. ¿No? Consulta. ¿Cuáles son las personas que vamos a trabajar? Entonces hacemos aquí un clic en el control lista y le decimos hoja de propiedades y en los datos donde dice origen de fila, el tipo de origen de fila es una lista de valores, ¿no? Dijimos que no vamos a trabajar ninguna tabla porque toda esta parte que son la lista de valores los vamos a concentrar directamente dentro del plano del formulario, ¿de acuerdo? Dentro del plano del formulario. Entonces acá, en este punto, abrimos acá los tres punticos para llegar al editor elemento de lista. Y simplemente los términos escritos acá los vamos a cambiar. ¿Sí? Ahí vamos a cambiar eso. Y lo que vamos a escribir acá es lo siguiente. ¿Qué consulta tenemos que hacer? Entonces, equipo, talento, humano, enter. ¿Cuál sigue? Cliente, clientes, proveedores, vendedores, no más, eso es todo lo que hay. Entonces, equipo talento humano, clientes, proveedores y vendedores, no más. Entonces aquí le decimos aceptar. Y en el momento en que empezamos a fabricar información acá, entonces simplemente ya después lo conectaremos de tal manera que, ¿sí? Ahí nos quede listo. Bueno, este formulario como tal se llama módulo personas. Sigue siendo módulo personas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá, como ya se encuentra listo, entonces cerramos acá. Aquí hacemos un clic derecho, guardamos, clic derecho, cerrar. Lo vamos a conectar entonces a nuestro menú, ¿sí? Aquí al menú de personas. Vista diseño. Entonces, acá tocamos el control lista, le decimos hoja de propiedades, vamos a el evento, aquí de acuerdo que dice consultar, entonces acá en el evento vamos a tocar allá procedimiento de evento, entonces ahí activamos y ahí entonces donde dice consultar, ¿qué hacemos? Pues simplemente agregar ese formulario nuevo que acabamos de crear, 12md.openfor entre comillas fm menú personas cs y cierra comillas y queda listo. Entonces ya aquí de plano ya queda conectado
Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, si en este momento, ¿sí? Yo salgo de acá. Ahí. Digo que, sí. Bueno, salgo y vuelvo y entro a Best Project. Entonces, entro a que quiero realizar una labor. Bueno, entro acá, tomo mi administrador, que es en este caso Jiménez Caro, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, otra vez enter. Entonces, cuando le diga personas y le diga consultar, pues ahí está mi respectivo menú. Entonces, ahí dice lista, menú, consulta, equipo, talento humano, clientes, proveedores, vendedores. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que ya esa parte está, ¿sí? Lo que viene en tarea es realizar las consultas de cada uno de esas personas, pero para poder hacer eso va a ser interesante porque en este aspecto, ¿sí? En este aspecto que tiene que ver con las personas, entonces en el caso de la consulta, cuando se entre en la parte del equipo talento humano, listo. Entonces, inicialmente, el primer talento humano que vamos a ver sería, en este caso, por ejemplo, la ficha individual del talento humano. Ficha individual del talento humano. Esto significa que veremos solamente cualquier tipo de talento humano, inicialmente, como son sus datos básicos. Pero otro ítem que podrá venir en este punto sería que en esa ficha individual que estamos abriendo, sin tener que estar, digamos, haciendo más y más menús, dentro de ese formulario emergente de la ficha individual del talento humano, ahí mismo haremos una pequeña lista y ahí incorporaremos los otros ítems. Entonces, por ejemplo, por profesiones o por cargos o por labor, ¿no? Digámoslo así. O la clase de talento humano también. Entonces, de acuerdo al talento humano, entonces emitiremos consultas que tienen que ver, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, al talento humano, conocer, por ejemplo, cuáles están por la parte laboral o cuáles están con prestación de servicios. Esa es una. La otra, conocer cuáles en este momento están ganando por hora o por proyecto o por labor o por nómina, ¿sí? Y lo otro factor es la fecha de alta. Entonces, establecer una ventana que maneje el rango. Eso es en cuanto al equipo del talento humano. Y así, en la misma instancia, también se hará otro formulario donde se trata el cliente. Y en el cliente, entonces, estaríamos hablando de, por ejemplo, conocer clientes por dirección, por zona, ¿sí? Dirección, zona. Clientes en cuanto a la fecha de alta, ¿sí? En cuanto a la fecha de alta y no más, eso sería todo. Bueno, otro, de pronto también algo sería, por ejemplo, ¿qué clase de cliente es? ¿Es un propietario o es un encargado? Porque recordemos que a veces en la veterinaria a veces nos pueden llegar propietarios, pero también nos pueden llegar encargados de los animales. Bueno, otro punto es otra ventanita, otro formulario que tiene que ver con la parte del proveedor. Entonces, ¿qué clase de provisión da este señor? Servicio, producto. ¿Y qué categoría? Alimento, todo lo que ya les dije yo a ustedes ahorita, hace poquito. Y la fecha de alta. Otro punto importante es para la parte del vendedor. ¿Es interno o es externo? ¿Y qué clase de venta realiza? ¿Servicio o producto o ambos, ¿no? Y la fecha de alta. Y punto. Entonces, esos son todos los planos a nivel de las personas. Eso es lo que intentamos hacer en esta parte de la consulta. Bien, amigos, entonces este menú terminamos y pues estaremos continuando esta tarea. Entonces, para ello, les invito a que esperen la próxima entrega. Entonces, este video que está titulado Best Project número 047, módulo Persona CS, parte 01, se termina. Muchas gracias. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches. Espero, como siempre, sus comentarios, espero como siempre su like
Y espero también de ustedes la suscripción. Si les gustó este video, suscríbase. Y si tienen la oportunidad de poder invitar a otras personas a que se suscriban al canal para que puedan aprender o para que puedan de pronto explorar si les parece bien lo que está aquí presente, lo pueden aprender. Realmente yo me siento agradecida con toda la ayuda que ustedes me puedan suministrar. Y también aprovecho para invitar a las personas que son propietarios de veterinarias o administradores de veterinarias o funcionarios de veterinarias, estudiantes de veterinaria, que si realmente están en este momento buscando emprender, aquí estoy disponible para trabajar para ustedes, ¿no es cierto? Mis servicios no son tan costosos, estoy disponible para trabajar para ustedes, ofreciéndoles mi servicio de orientación, asistencia, asesoría, desarrollo, planeación, ¿no es cierto?, creación, mejoramiento, en cuanto a todo el tema que tiene que ver con Microsoft Access 2013 y la parte de programación de Visual Basic. Bueno, cierro este video, muchas gracias, Dios los bendiga, hasta pronto y esperen el próximo video. Gracias.